Oiga, hace unos días se vivió un episodio de violencia brutal en la cabecera municipal de Tuxantla. Al respecto, el secretario de Gobierno sigue manteniendo la tesis que fue desmentida por el subsecretario de Seguridad Federal, de que no hubo detenidos. La Federación dice que sí hubo detenidos. Dice Carlos Torres Piña que sí hubo detenidos, fue en el Estado de México o en el Estado de Guerrero, pero que en Michoacán lo siguen negando. Ahora, dice Torres Piña y ha presumido mucho el gobierno estatal que existe coordinación plena con el gobierno federal. Eso se lo pregunta un reportero, le dice, oye, y si existe esa coordinación, ¿por qué no saben dónde agarraron a los detenidos, no? ¿Por qué no tienen información? Y Torres Piña dice, es que no nos han notificado. Pues entonces, ¿cuál coordinación? En el caso de Tuxantla no hubo detenidos. Probablemente fueron en el Estado de México o Guerrero, porque cuando llega las fuerzas federales por parte de acá de la región de Michoacán, pues se desplegan hacia el Estado de México y hacia Guerrero. Entonces, probablemente los detenidos pudieron haber sido allá, porque hubo coordinación con los tres estados en esa ocasión, pero desconocemos de ese tema. Pero aquí en caso de Michoacán no. Si hay coordinación, ¿por qué no saben si hubo de qué lado? ¿Mande? Si hay coordinación, ¿por qué no saben si hubo del lado del Estado? Porque no nos han notificado el tema de si hubo algunas detenciones, pero para efectos operativos, efectivamente se atendió de manera coordinada. ¿No les ha preguntado ustedes a ellos? No hemos tenido esa comunicación con ellos.